Seguimos conversando con Víctor Krebs y Alejandro León. Alejandro, tú justo estabas hablando de esta ilusión que tienen digamos, los más jóvenes, sobre todo, ¿no? La nueva generación frente a las redes sociales y que no profundizan quizá tanto en los contenidos, sino en ver el minuto a minuto. ¿Tú qué opinas, Víctor, sobre ese No, tema? como te decía, me parece que no podemos ver eso solamente como una cosa negativa. O sea, más bien es una cosa que parece negativa desde una perspectiva, pero que de repente está trayendo nuevos frutos. O sea, ¿qué cosa quiere decir que los estudiantes no estén leyendo tanto como antes, sino viendo Ojo, videos? ¿estamos asumiendo que esto es realmente cierto o no? ¿Y qué Ustedes, cosa es digamos, en su cierto? experiencia como profesores, ¿Que sobre los todo, de que estudiantes están están leyendo leyendo menos? menos. Sí, Sí, eso es un absolutamente, hecho. absolutamente. Definitivamente. O sea, y están yéndose más hacia lo audiovisual, ¿no? O sea, su forma de recibir la información ya no es tanto a través de la lectura del libro, sino a través de la visión de imágenes. Imágenes. Incluso muy rápidas, porque hay gente, o sea, digamos, chicos que películas de las 70s Claro. se cansan, se Bueno, aburren, y te pasa cuando claro. comparas, ¿no? Una El de lenguaje los audiovisual. síntomas de eso es que las películas ahora las están haciendo cada vez más cortas. Y mucho más salpicadas y Claro, rápidas claro. y No, y audaces. además las películas tienen que tener una dosis de acción en el sentido más amplio del término muy grande, justamente para darle al espectador estímulos que lo mantengan despierto y enganchado continuamente, ¿no? Si le pasas una película antigua, digamos, entre comillas antigua, ¿no? Un cine clásico que tiene imágenes más largas, diálogos más extensos, momentos sin diálogo, el joven comúnmente, digamos, tiende a desconectarse inmediatamente de la imagen, ¿no? Pero es cierto lo que decía Víctor, o sea, ahora los muchachos están aprendiendo a pensar el mundo mucho más a través de imágenes que a través de texto, ¿no? Y eso tampoco es bueno ni malo en sí mismo, tiene ganancias y tiene pérdidas, ¿no? Y la cuestión es que todavía no somos capaces de evaluar qué cosa es lo que estamos ganando y qué cosa es lo que estamos perdiendo, ¿no? Por eso ahí hay que tener mucho ojo crítico para ir determinando eso, ¿no? Pero se puede determinar también qué contenido audiovisual es el más consumido y qué calidad de contenido es digamos, ese más consumido, ¿no? También, o sea, digamos, tenemos todo el tema de la televisión, todo el tema del cine, vemos los temas que se tocan. Entonces, digamos, también podemos ver qué tan, digamos, profunda puede ir siendo estos Esa mensajes recepción, que reciben estas sí. personas. Víctor, tú dices que no eres ni no vas por no te polarizas, ¿no? No vas ni por un lado ni por el No, otro. me parece que ¿Cuál ese es es un la? peligro, pues, polarizarte y pensar que todo lo que está pasando es negativo porque lo comparamos con lo anterior. A mí me parece que hay un cambio en la forma como piensa la gente. Los muchachos ahora piensan más asociativamente, piensan en función no de largas secuencias, ¿no? Sino en función de borbotones que van asociando diferentes maneras. Es una forma de pensamiento distinta. No podemos medirla en función del pensamiento que nosotros tenemos. Entonces hay que estar a la expectativa de qué cosa está pasando ahí. En la educación, esto es una cuestión que nosotros confrontamos una y otra vez. ¿Cómo hacemos para transmitirles a los muchachos que piensan de otra manera aquello que nosotros hemos aprendido desde esta otra lógica? ¿Cómo traducimos? Esa traducción es una tarea, ¿no? Pero eso quiere decir que tenemos que aprender otros idiomas, otros lenguajes que están utilizando ellos. Y ese aprendizaje para mí es muy rico. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero a mí la posibilidad de utilizar videos, por ejemplo, en la clase, para llevar un punto eso para mí es fascinante. Es una cuestión que abre perspectivas de comunicación, ¿no? Que abre espacios de tematización que antes no había. E incluso redes sociales, ¿no? O sea, de hecho tiene que haber una relación ustedes como maestros con sus alumnos de una manera mucho más cercana que antes, quizá, y no sé si es que eso sea beneficioso, digamos, para los dos lados y sobre todo para aprender precisamente de qué van en general, ¿no? De hecho, o sea, yo pienso que una de las cosas importantes que hay que rescatar de las nuevas tecnologías actualmente, de las redes sociales, es que le otorgan al individuo una cuestión que mencionaba Víctor, que es la capacidad de asociar, ¿no? Esta nueva idea de que el pensamiento funciona a través de asociaciones, de hipervínculos, de links, o que pensar implica hacer un collage con un montón de cuestiones heterogéneas, poder pasar de una imagen cinematográfica al soundtrack de la película, a una referencia literaria, y poder ir estableciendo redes a partir de eso, genera un pensamiento mucho más potente de la realidad, ¿no? Pero la cuestión es que esa red de relaciones que el sujeto establece en su mente también tiene que ser, digamos, también hay que enseñarle al individuo a generar esas relaciones, ¿no? Y en eso estamos, digamos, ¿no? Y esa es la idea
de saber utilizar en el ámbito educativo, por ejemplo, de saber utilizar las redes sociales, pero con un ojo crítico, una vez más, ¿no? O sea, con cuidado y no simplemente utilizarlas por utilizarlas, ¿no? Mira, yo he leído hace poco, no, creo que esto lo mencionamos la última vez que conversamos, que hay dos formas de pensamiento. Una forma de pensamiento que tiene el cazador, que tiene que captar todo inmediatamente y saber reaccionar, cómo reaccionar. Eso es una situación muy distinta que la del agricultor, que es más sedentario, que tiene que manejar cosas que son habituales, que están calmadas, ¿cierto? Es como que en nuestra época estamos nosotros en una época de cazadores. Estamos aprendiendo a pensar y a relacionarnos con el mundo en esa efervescencia y ese exceso que caracteriza nuestra época. Entonces es como que nuestros jóvenes están preparándose sin saberlo para una época para la cual nosotros, que estamos acostumbrados a pensar sedentariamente, no podríamos, en la cual nosotros no podríamos sobrevivir. Esa es una manera interesante de ver lo que está pasando, ¿no? Porque lo que la tecnología está haciendo, eso en realidad lo puedes reflexionar, pero eso es imparable, lo ves, es imparable, ¿no? Y quizá la respuesta más fácil, ¿no? O sea, tú lo que estás haciendo es tratar de sacar del cuadrado a los que ven la problemática. Claro. ¿No? Sí. Y en el ámbito cultural, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? ¿Qué tanto se pueden enriquecer las nuevas generaciones con este nuevo cambio, ¿no? Digamos, todo este aprendizaje. De repente quizás no leer, ver temas más audiovisuales, como es lo que gusta ahora. Pero hay la herramienta de Google, por ejemplo. Eso no lo teníamos nosotros. Íbamos a la enciclopedia, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Ahora agarras y de repente encuentras 50 conexiones, ¿no? Que te dan para relacionar y ampliar lo que habías pensado de una manera que antes era muchísimo más limitada. Eso a mí me parece que es una cosa positiva. Yo pienso, en ese sentido, yo pienso que, digamos, la clave, una de las claves en todas estas cuestiones que implican transformaciones culturales, epocales, digamos, es si estas transformaciones le permiten al sujeto tener una experiencia más amplia y más rica del mundo. Evidentemente, una persona que lee mucho y que al mismo tiempo sabe usar muy bien las nuevas tecnologías, tiene una experiencia más rica y más amplia, de más dimensiones, que alguien que solo lee o que alguien que solo usa tecnologías, ¿no? Eso es, digamos, aparentemente obvio. Entonces, hoy en día parece que hay un paso de la lectura o de ese pensamiento más sedentario a las tecnologías y a las redes, entonces parece que estamos perdiendo algo. Yo creo que la cuestión va a ser en el futuro ver cómo reconciliar estas dos dimensiones que aparentemente se están peleando o poniéndose, no sé muy bien por qué, ¿no? Pero reconciliar el ámbito del pensamiento sedentario con el ámbito del pensamiento nómada y acceder a una capacidad mucho más rica de experimentar y pensar los problemas sociales, nuestra existencia en general, ¿no? La clave no iría por inculcar el tema de la curiosidad, más de que el aprendizaje en sí. ¿Pero tú no crees que la curiosidad es lo que más despierto está ahora? Quizás no la curiosidad en sí, pero sí la curiosidad por profundizar más en aspectos relevantes, importantes. No, de repente la curiosidad se puede perder en el programa de televisión o en simplemente el tema social mucho más banal, ¿no? Digamos, es... Pero yo creo que tiene que ver con lo que decía Víctor. O sea, esto de la curiosidad, cuando tú hablabas del pensador o del ser humano actualmente como un cazador, el cazador tiene que estar atento a lo que va sucediendo. Y en ese sentido tiene que ser capaz de captar los signos que el mundo, digamos, le ofrece, ¿no? Porque el cazador ve moverse una hojita y sabe que allá atrás está el conejo que quiere cazar, ¿no? Pero el conejo está escondido detrás de un signo que él tiene que interpretar, ¿no? Y la curiosidad tiene que ver con aprender a mirar, con aprender a ser vidente y a observar más allá de la acción continua que el sistema nos exige, ¿no? Entonces hay una cuestión también ahí paradójica y compleja, que es que hoy en día el sistema nos exige demasiada velocidad, demasiada eficiencia, demasiada productividad, y nos quita la posibilidad de detenernos. De detenernos para leer un libro o detenernos para ver un video en la computadora. Porque una cosa es ver un video de 5 minutos de una canción, por ejemplo, y verlo, observarlo detenidamente, y otra cosa es poner play, que pase haciendo mil cosas al mismo tiempo y ya está, ya lo vi, entre comillas, ¿no? Entonces, esa recuperación de tiempo, digamos, yo creo que es la clave, ¿no? Es una de las claves. ¿Qué te parece? No, a mí me parece que es cierto, ¿no? O sea, que hay una de las cosas que nos está haciendo mucho daño es la incapacidad, ¿no?, que causa esta velocidad vertiginosa de
cultivar la reflexión. Y la reflexión es lo único que va a compensar el exceso que trae la tecnología por sí sola. Entonces sí, obviamente estoy de acuerdo con eso, pero para eso pues necesitamos gente que esté pensando acerca de los medios, que esté conectada con los medios para ver cómo funcionan, porque es muy fácil verlo de fuera y otra cosa muy distinta es verla de dentro. O sea, sufrir la adicción, por ejemplo, ver cómo es que te absorbe como un hueco negro, ¿qué cosa es eso? Bueno, nosotros mismos también podemos sufrir esa adicción considerando y sabiendo que hay una problemática, pero o sea, nos podemos también estar metiendo, como creo que de alguna manera estamos metidos también, ¿no? Claro. Porque también nos pasa. Claro, y esa idea nuestra, la de Víctor y la mía, que trabajamos un poco juntos en este asunto, es llevar la reflexión filosófica, digamos, a el ámbito de las redes, de las nuevas tecnologías. O sea, la idea nuestra es llevar esa pausa reflexiva al espacio donde están sucediendo las cosas ahora, ¿no? Porque de nada sirve o sirve muy poco que esa pausa reflexiva se quede encerrada en los salones en la universidad, ¿no? Sirve, pero no alcanza. ¿Cómo la aplican específicamente? ¿Publican textos? ¿Cómo la aplican? O sea, yo particularmente tengo un blog que últimamente está un poco dormido, pero que trato de explotar por ahí, ¿no? Que justamente se llama Filosofía Popular. Y ahorita a fin de año voy a publicar un libro que tiene esa orientación también, ¿no? Que es Filosofía para no filósofos, ¿no? Y que está compuesto básicamente por pequeños textos de 3 o 4 páginas que pretenden ser como pequeños detonadores de reflexión sobre cuestiones comunes, sobre el amor, sobre el poder, sobre la libertad, etcétera, ¿no? Esta cuestión de filósofo pop no es una broma solamente, quiere decir ese filósofo que está dedicado a reflexionar acerca de la cultura popular, de lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Entonces los dos tenemos la misma orientación, de tratar de aplicar esta capacidad reflexiva que nos da la filosofía a las experiencias más cotidianas, para que la gente pueda utilizarla de una manera para ver más claramente lo que está viviendo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, claro, a través de publicaciones en blog, en los medios sociales, ¿no? Es interesante, sobre todo adaptarse, ¿no? Y buscar el lenguaje adecuado. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestros invitados.